En el 2020 vivimos una época inédita. La humanidad no enfrentaba en los últimos 100 años una crisis sanitaria de la envergadura que hemos vivido. La pandemia, generada por el coronavirus, ha impactado fuertemente la humanidad. La Universidad Pedagógica Nacional ha respondido con altura a esta crisis sanitaria, a esta crisis social, económica y política. En medio de la crisis, hemos continuado avanzando en nuestro programa rectoral. En primer lugar, fortaleciendo los procesos académicos. Para ello, el principal desafío fue evitar la deserción de nuestros estudiantes. Medidas como la ampliación del pago de matrícula, el fraccionamiento de matrícula, la flexibilización de los espacios académicos en términos evaluativos, curriculares, el plan de auxilios, o mejor, el apoyo que dimos a nuestros estudiantes en su justa reivindicación de la matrícula cero, se concretó. Es importante precisamente que esas actividades académicas se puedan llevar a cabo gracias a distintas medidas que se han tomado, que tienen que ver con el fortalecimiento de las plataformas tecnológicas, el préstamo de tablets. Ya que sin este apoyo pues se me dificultaría un poco ingresar a clases. La habilitación de espacios o aulas informáticas en la universidad con ese propósito que también se ha venido expresando, por ejemplo, que en algo tan importante para la universidad como es la práctica educativa, la práctica pedagógica, haya podido continuar también este semestre. También hemos avanzado desde la Vicerrectoría Académica en el SUE Capital con la firma de los convenios en lo que tiene que ver con los convenios de prácticas pedagógicas o los distintos tipos de prácticas que se pueden dar en el sistema universitario estatal, pero también el convenio de reconocimiento de los créditos en el marco pues, de estos acuerdos que se están haciendo en el SUE. También logramos o estamos avanzando para aquellos estudiantes que les faltaba muy poco, que les faltaba el 25% de los créditos para culminar su proceso de formación, logren o puedan terminar sus proyectos académicos en el marco de la amnistía por la celebración de los 65 años de la universidad. Otro aspecto a resaltar en términos de lo académico tiene que ver con la visita de los pares evaluadores para la renovación de la acreditación de alta calidad, algo inédito porque se dio en un contexto virtual mediado por las tecnologías de la información, un proceso que culminó de manera exitosa y esperamos que sigan bajo esta misma estrategia en otros programas de la universidad. Y en el balance que hacemos de la visita a los pares, destacamos el posicionamiento de nuestro proyecto educativo institucional, el equipo que tenemos idóneo en todas las dependencias, el trabajo colectivo, el fortalecimiento de la investigación, la infraestructura física, el manejo responsable de los recursos. Por supuesto, tenemos que seguir mejorando, fortalecer la planta de maestros, buscar recursos para la sostenibilidad financiera, potencializar más nuestros compromisos misionales y hacer mayor presencia en el territorio nacional con nuestras propuestas de formación e investigación. Otro aspecto, otro avance tiene que ver con la actualización del proyecto educativo institucional. No estamos señalando que tengamos un nuevo proyecto educativo institucional, es decir, es actualizarlo en el nuevo contexto, lo cual nos permita seguir proyectando la universidad más allá de una dirección, de una rectoría en particular, a los años venideros. Los invitamos a leer el nuevo PEI en este enlace. Nuestro compromiso con la sustentabilidad ambiental está plasmado en nuestro plan de desarrollo y también en la versión actualizada de nuestro proyecto educativo institucional. Bienvenidos a la cátedra ambiental Maestros Constructores de una Colombia Sustentable y en Paz. Continuamos pensando los problemas de ruptura con la naturaleza en nuestra cátedra ambiental que agrupa experiencias comunitarias, experiencias de líderes sociales, de niños, niñas, del Parque Nacional, que también
hemos venido articulando tras una alianza estratégica con esta colectividad. Pero además de ello, estamos trabajando en la construcción de la política ambiental, articulando todo el sistema de gestión ambiental para que sea una realidad que en el futuro la reflexión por el planeta esté incorporada en todos los procesos curriculares, pero también haga parte de prácticas diarias en relación con respeto y cuidado de la naturaleza. En medio de la crisis también hemos continuado fortaleciendo la investigación. Los proyectos se han venido llevando a cabo, las monitorías de investigación. Sin embargo, hay dificultades, por supuesto, en la ejecución. El CIUB, junto con el Comité de Investigaciones y Proyección Social, aprobó múltiples modificaciones de los proyectos sin perder su calidad, modificaciones en metodologías, modificaciones en procesos de socialización, en objetivos, siempre y cuando se mantuviera el campo y el problema de investigación que se planteaba. Y la calidad, por supuesto. Otro elemento a destacar desde el Centro de Investigaciones es la Semana de Investigación, que se ha pensado de manera presencial. Sin embargo, se hizo de manera virtual, donde participaron estudiantes, incluso gente de afuera, que se vio interesada, que se interesó muchísimo por estos temas y fue un logro fundamental. También hemos continuado con la proyección social. Pese a que han disminuido nuestros recursos, por más del 40% recursos propios que obteníamos antes a través de nuestro centro de lenguas, a través de convenios interadministrativos, hemos continuado trabajando para articularnos con las comunidades. El Centro de Lenguas fue la primera dependencia en que se acomodó la virtualidad y sus estudiantes lograron terminar sus cursos de manera eficaz y de calidad. El Centro de Egresados, que tenía una dinámica muy presencial y un vínculo muy, digamos, de la mano a mano con nuestros egresados, logró desterritorializar de la 72 el centro y llegar a comunidades y a egresados que trabajan fuera del Distrito Capital. El GITEC, que es nuestro grupo de trabajo editorial muy acostumbrado a la Feria del Libro, logró hacer la feria, pero no de manera física, sino de manera virtual. Por su parte, la Subdirección de Asesorías y Extensión siguió fortaleciendo la presencia de la universidad a nivel nacional. Está también con un borrador muy avanzado sobre la política de proyección social y esto es un avance fundamental porque no la tenemos en la universidad. Continuamos avanzando en nuestra línea La Casa Digna, con los recursos de la movilización social destinados fundamentalmente a nuestros estudiantes, profesores y comunidad en general, logramos hacer realidad el Centro Cultural Paulo Freire. En este centro cultural funcionará la librería, también funcionará nuestro museo pedagógico, que alberga gran cantidad de documentos históricos para pensar la educación colombiana. Tendrá también salas importantes para toda la comunidad. Los talleres de la Facultad de Bellas Artes son una realidad. Prestarán el servicio oportuno para todos nuestros estudiantes, mejorando así la formación académica. El área de salud también es una realidad, con consultorios adaptados a los requerimientos de la Secretaría de Salud y la renovación del Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico CIET. Son algunas de las obras más importantes que hemos llevado a cabo como parte de nuestra apuesta de la Casa Digna. Importante mencionar que se avanzó en la formulación del proyecto Valmaría de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional. Se logró trabajar con la decana de la facultad y profesores de la licenciatura de la Facultad de Educación Física en un programa académico arquitectónico que va a ser el insumo. Confiamos que para el otro año, a esta altura, estemos ya licitando las obras con los recursos de la estampilla.
pero lo que más quiero yo resaltar es el esfuerzo de cada funcionario que desde sus casas y con sus propios medios acometió todas las tareas y funciones que tenía a su cargo para poder desempeñar su trabajo y garantizar el funcionamiento de la universidad. Por parte, digamos, de la subdirección de personal y la subdirección financiera, logramos cumplir con la liquidación y pago de nóminas de manera muy puntual. También el pago de los auxilios sindicales, entrega de dotaciones a nuestros empleados. Igualmente, mencionar la subdirección de personal con su grupo del sistema de salud y seguridad en el trabajo, que conjuntamente con el equipo de ingenieros ambientales del sistema de gestión ambiental, pues adelantaron todo lo relacionado con la elaboración y formulación de todos los protocolos de bioseguridad. De mencionar también la importante gestión contractual realizada por parte del grupo de contratación. Esta actividad no tuvo descanso. De mencionar lo realizado por la subdirección de sistemas, que gracias pues a la entrega de este equipo la universidad pudo contar con sus sistemas informáticos a la orden del día, con el apoyo y con asesoría. Toda la labor realizada por la Subdirección de Bienestar Universitario. Vamos a ayudar a los que más lo necesitan en nuestra universidad, con cariño verdadero. Nuestra apuesta por dignificar el bienestar universitario ha continuado avanzando. En medio de la pandemia, hemos puesto todo nuestro compromiso para construir desde la solidaridad los apoyos que requieren principalmente nuestros estudiantes en esta crisis que estamos viviendo. Los bonos alimentarios, las campañas de solidaridad como el cariño verdadero, Duna, un equipo por tu educación, la entrega de tablets. Estamos trabajando en el marco del Plan de Desarrollo por la Política Integral de Bienestar Universitario, una apuesta amplia y participativa para posicionar el área de salud, la cultura del bienestar, el deporte, el apoyo desde el Grupo de Orientación y Acompañamiento Escolar, GOAE. Así continuamos avanzando en dignificar el bienestar. Pese a las dificultades de financiación que enfrentamos como Universidad Pedagógica Nacional, continuamos trabajando colectivamente para mejorar las condiciones de nuestros profesores ocasionales y catedráticos. Para el 2021 tendremos una vinculación en este año de 41 semanas. Así hemos pasado de 38 semanas, conforme los acuerdos con ASPU, a 41 semanas de vinculación. Pero además también continuamos avanzando nuestro plan de formación profesoral, en el cual participan profesores de todas las modalidades en cursos en lenguas extranjeras. De esta manera, seguimos fortaleciendo y cualificando a nuestros profesores. Inclusive, también hemos continuado manteniendo la formación doctoral con comisiones que son financiadas por la universidad para nuestros profesores de planta. La internacionalización ha continuado pese a las grandes dificultades. Apoyamos a nuestros estudiantes en el exterior con un recurso económico que aprobó el Consejo Superior para poder mantenerse en época de pandemia. La Universidad Pedagógica, pues con todo lo que pasó con la cuarentena, nos ha brindado un apoyo económico y gracias a eso pues estoy, digamos que, estable en cuanto a lo económico. También a través de Reeducar, la Red de Universidades Pedagógicas de América Latina, hemos llevado a cabo webinar reflexionando sobre la educación y la pedagogía en tiempos de pandemia. Cursos de verano, curso en historia, curso en derechos humanos, curso en ética ambiental. Uniendo fuerzas con profesores de las diferentes universidades pedagógicas para aportarle a la discusión académica en estos tiempos de pandemia. Continuaremos el intercambio académico mediados por tecnologías de la información y la comunicación. Estamos trabajando en la construcción de la política de internacionalización. También la política
de la internacionalización del currículo. Nuestra escuela maternal continuó abierta y solidaria en esta época de pandemia. O sea que vos no te estás viendo con tus amigos. Pero por el computador, sí. Los procesos formativos innovadores son fantásticos con nuestros niños. El apoyo de los padres ha sido fundamental. Logramos, con el apoyo del Consejo Superior, una excepcionalidad en el pago de las pensiones por parte de aquellos niños que son hijos de nuestros estudiantes. En aquella casita de ventanas chiquiticas te veo crecer. Había una vez. Nuestro Instituto Pedagógico Nacional se constituyó en una experiencia de formación significativa y se continuó fortaleciendo nuestro Centro de Experimentación Pedagógica y Didáctica. Por las condiciones que todos conocemos, nos fuimos a un proceso de trabajo en casa con acompañamiento. Tuvimos que ofrecer garantías para que los estudiantes pudieran desarrollar sus trabajos. Construimos tutoriales, potenciamos la plataforma Moodle, trabajamos en campañas de higiene, en campañas de estar bien en la casa. En términos académicos, propusimos lo que llamamos alternancia de áreas quincenalmente. Fue muy importante buscar posibilidades para flexibilizar el currículo, para flexibilizar el sistema de evaluación del colegio, para poder organizar de manera diferente los periodos, para poder determinar otros criterios de promoción que pudieran favorecer el trabajo que desarrollan los estudiantes. En términos administrativos, hicimos todos los trámites de manera no presencial. Buscamos posibilidades de no tener en cuenta los intereses de mora por algunos meses. Ofrecimos posibilidades, como lo establecen los acuerdos, de hacer reliquidación. Durante este año 2020, la universidad invirtió cerca de 230 millones para mejorar la infraestructura del instituto. Hoy estamos empezando a realizar lo que será el protocolo de regreso gradual y progresivo con seguridad para el año 2021. Esperamos encontrarnos pronto en la medida en que las posibilidades lo permitan y que podamos hacer, como lo he dicho hace poco, un retorno seguro. Un abrazo de la comunidad del Instituto Pedagógico Nacional. El 2020 ha transformado nuestras vidas. Sin embargo, como comunidad universitaria hemos demostrado con gran altura la capacidad que tenemos para mantener la universidad abierta, solidaria, dignificando todos los compromisos misionales. Quiero agradecer a todos los trabajadores, profesores, estudiantes, funcionarios de nuestra universidad, desearles lo mejor en este fin de año y esperar que nos podamos volver a encontrar en el 2021 para seguir defendiendo y cuidando lo público, defendiendo con amor nuestra universidad, participando comprometidamente en todos los procesos de movilización social con responsabilidad, de manera pacífica y desde la academia contribuir a construir un mejor país.